La palabra pueblo no puede ser utilizada para excluir a parte del pueblo, porque no podemos excluir constantemente a quienes no piensan como Morena, a quienes no piensan como el presidente. Le hemos hecho un enorme daño a este país excluyendo del pueblo a quienes no pensamos como el presidente, a quienes creemos que está mal el país, a quienes nos duele la inseguridad, a quienes nos preocupa que dos candidatos de su partido, de nuestro partido, dos candidatos hayan sido asesinados en Marabatío, en Michoacán. No pueden excluirnos de la palabra pueblo. Le estamos haciendo un daño enorme al país. Somos el pueblo de México, todos y todas, y así nos vamos a seguir defendiendo.